¿Qué tal amigos? Saludos, bienvenidos a un nuevo video para mi canal de Mr. Mickey. En esta ocasión es un gusto compartirles esta chulada de Bluebeard de la ruta 101, que lleva por nombre Transporte Carmencita, pero antes de arrancar quiero comentarles que en mi otro canal Mickey Tours hay video nuevo desde hace días y les muestro un poco de la finca El Amanecer en el cerro de Aguazapa. Cuenta con unas vistas preciosas y por supuesto un clima agradable. Les dejo el enlace en la descripción por si gustan verlo. Y si se suscriben se los agradecería porque el primer objetivo es llegar a 100 suscriptores. Por cierto, espero que se encuentren muy bien y seguros ante esta situación climática. Hay que ser prudentes, si no es necesario salir no lo hagamos. Y que Dios guarde a cada uno de los que les toca salir a trabajar. Ustedes son los verdaderos héroes, así que muchas bendiciones a todos, saben que aquí siempre son bienvenidos. Y de paso avisarles que los próximos videos, en caso de que siga lloviendo, tendré que subirlos así con la lluvia de fondo. Volviendo a la Carmencita, desde hace un buen tiempo se ha convertido en el referente en la 101, por acá pueden ir viendo todos sus detalles. Este video para este momento podría estar desactualizado, ya que lo grabé el 24 de abril y por lo que me estuvieron comentando le pensaban hacer unos retoques y mejoras y desde esa fecha no la he visto, así que no sabría decirles si se las hicieron o no. Ahora nos centraremos en sus accesorios cromados, para esa ocasión quizás lo único que le faltaba era la otra tapa de los tricos y una pieza de la parrilla donde van los silbines, pero por lo demás está al peluche. Siguiendo con lo demás, vemos antenas de espiral, lengua, parrilla cromada, los silbines LED, cachetes, bumper, el bepo con sus luces y me gustan bastante las vías, porque son como transparentes por decirlo así, y luego pues nos retiramos un poco, le echamos un vistazo al parabrisas y vemos el nombre Carmencita, y en pequeño dice nueva generación, que de eso también hablaremos, porque a lo largo de los años han tenido otros buses que han sido chuladas. Aquí ya tiene todas sus luces encendidas y en los demás accesorios de la parte de arriba recalcamos las cornetas, visera con luces, su rotulación y los espejos de sandía con las calaveras, que al inicio se podían apreciar mucho mejor, pero pues no estábamos tocando ese tema todavía. Antes de que se me olvide, no sé si este video se subirá 17 o 18, pero quiero desearle un feliz Día del Padre a todos. A pesar de que muchos no lo entiendan, yo sí comprendo el esfuerzo que hacen por sacar adelante a sus familias. Ya en sus costados el color es bastante característico de la ruta, por cierto, si no estoy mal viene siendo el equipo 17, desde hace bastante le quería hacer un video, pero no la habíamos encontrado y el día en que menos fe tenía se cumplió el objetivo, así que un saludo para los bros Real G y Soad que fueron mis compañeros de aventura. En cuestión de accesorios tiene los pilarillos cromados y son lisos, a mí me gustan más que los troquelados, pero es cuestión de cada quien. Después tiene los rines de aluminio y la moldura del guardafango con la última vena también está cromada, y siento que así se mira bien. Entre las actualizaciones que posiblemente tenga son los estribos, díganme en los comentarios si los anda ya o no. El trabajo de pintura y decoración, sobre todo en el interior, estuvo a cargo del amigo Pantera. A él ya lo he mencionado en videos anteriores, incluso desde mi punto de vista, la Carmencita sirvió de inspiración inicial para el equipo 14 de la 30, es decir, la Paz. No digo que le copió, pero sí sirvió de referencia para algunos detalles específicos. Digo esto para que no se malinterprete. En este costado vemos la calaca cromada, hasta le simularon los ojos, luego en la fusilera tiene el sticker del Real Madrid. En la ventana tiene esta burbuja con estilo Massa Coaster y por ahí vemos el sticker del conejo Playboy, que hay toda una historia del por qué un conejo, tema que aquí no va, pero el logo como tal existe desde 1953. Como medio mencioné al principio, esta es la nueva generación, pero hace años ya habían Carmencitas, pudiendo mencionar una Rosmo que parece que fue Izalco, y el mejor sin duda fue el famoso equipo 43, un All American de Silvín Redondo que por lo que he leído fue uno de los buses que impuso el promo en el país. Pero en la historia reciente, la Carmencita que les estoy mostrando reemplazó al que fue el equipo 17, una TC2000 de doble silbín, de la cual no pude encontrar mucha información, pero aquí les dejo una foto que compartió en su página el amigo Soak. Qué casual se mira, de hecho al principio no sé si este bus estaba destinado a ser transporte de personal y después lo compraron para la 101, lo que sí sé es que andaba amarillo y se veía bien. Por acá les dejaré algunas fotos que el bro me compartió, pero actualmente está mucho mejor. Nos venimos hasta la parte trasera y lo primero que me intrigó fue que anda dos colas de pato, aún no sé si me gusta o no, pero es la primera vez que veo algo así. Después tenemos las chilateras, escaleras, el logo de Jordan que desde hace bastante es parte del transporte y de ahí tenemos las vías y stop, que a mí personalmente me ha llegado porque aquí directamente los LEDs son rojos y anaranjados, en otras luces ese color se lo da el capuchón por decirlo así, y por último está el bumper cromado.
Por cierto, el video lo grabé en el punto de la 101A y aprovecho a mandarle un saludo a la muchacha que vende frescos y panes. Ese día me salvó. Nos venimos hasta el interior y lo primero son las bocinas. El detalle de la madera hace que resalte con lo negro del techo. Otra cosa que me gusta son las venas rectas, seguramente tienen otro nombre, pero para no complicarse los dejaremos así. Luego están sus paqueteras, los asientos en muy buenas condiciones, pero eso era una de las cosas que le pensaban modificar y ponerle unos como semibutacas, no recuerdo muy bien. Y empezamos a prestarle atención a las decoraciones. La primera bandera que vemos es la del Reino Unido, después tenemos el logo de Nike como escurriendo, por acá le pueden echar el vistazo. Por cierto, les pido disculpas si cuando vean el video escuchan sonido de lluvia, pero se puso a llover mientras estaba editando. Pero seguimos avanzando y encontramos el escudo del Real Madrid. Por acá lo veremos mucho mejor, en verdad que se han preocupado tanto por el interior como por el exterior. Muchas veces eso no me llega de cierto bus, que les ponen cositas pero por dentro no les hacen nada. Y aún así hay varios que son queridos, pero muy queridos, pero ahí es cuestión de cada quien. Al ser urbano, para los amigos que son de otro país, pues el pasaje cuesta 20 centavos de dólar. A día de hoy, pues eso ya no es sostenible, pero la mayoría de dueños o tienen otro negocio o están en Estados Unidos. Y como les apasiona, los ponen bonitos, pero no es que las rutas den mucho. En otras decoraciones, arriba de mi cabeza está la bandera del sol naciente, aquí vemos el New Generation, y por acá podemos apreciar las bocinas, espejos y otros detallitos que le han agregado. Rápidamente le hacemos un plano al tablero, y otro detalle que le querían mejorar era la palanca de cambios, porque le querían poner una cromada. Por cierto, no se dejen llevar por el aspecto, porque la caja es una Spicer de 6 velocidades, y el motor un Cummins ISB, y terminamos viendo el nombre por acá. Por motivos de copyright no puedo poner música, pero en el canal hay un short donde se puede apreciar el sonido. De mi parte sería todo, nos vemos hasta la próxima.